Bon dia a tots. Por aquí. Anem a començar aquest nou format de taula redona al Congrés de Comloc. Avui tenim dos convidats molt apropiats pel tema que hem de desenvolupar, que és el tema del debat sobre el futur de la televisió pública, que d'alguna manera crec que el rector i la primera taula ha introduït molt bé i que també després, en profunditat, ha fet la professora Sarikakis ha fet una introducció, diguem, a temes de fons, no? Passaré al castellano para estar más en sintonía con nuestro amigo Fran, no solamente por eso, sino que nos sentamos más cómodos. Cada uno que utilice la lengua como lo desea en sus preguntas. Como sabéis, este es un debate abierto con vosotros. Tenemos al director de Televisión de Cataluña, Eugeni, y a una persona que de alguna manera representa un momento particular en los informativos de Radio Televisión Española, una primavera informativa, a Fran Llorente, para abordar este tema. Teníamos una tercera persona, que era un director de Televisión Española, Ramón Colom, de una época no muy lejana, pero ya de finales del siglo pasado, de la última década, que hubiera dado también un contraste, diríamos, de cómo han evolucionado los medios públicos en esta última etapa. ¿Nos sentamos? Este tema es un tema vibrante, abierto, particularmente en la Comunidad Valenciana, donde se han producido unos cierres de los más drásticos de los que han ocurrido en Europa. La profesora Sarikakis ha ilustrado sobre el tema de Grecia. Probablemente la televisión pública vuelva después del cambio político de las elecciones. Y se restablecerá algo, diríamos, que parece consustancial, diríamos, con el sistema de comunicación hoy en día en el territorio y donde, como se ha dicho anteriormente, la televisión pública tiene todavía un papel. Para introducir algunos parámetros de cosas que se han dicho hasta este momento por la mañana, yo quería recordaros que la televisión pública es una apuesta estratégica del Estado democrático desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desarrolla la televisión, porque la televisión ya está inventada, pero se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí Europa hace una apuesta política estratégica que hoy todavía está viva. Lo ha recordado Sarikakis, nos ha dicho el Tratado de Ámsterdam la protege, las diferentes comisiones y las diferentes veces que se llevan temas al Tribunal de Luxemburgo la respalda y los estados tienen la capacidad y la posibilidad de desarrollar estos medios dentro de un sistema democrático y como refuerzo a unos valores estables, estables en el tiempo. El servicio público universal no lo garantiza el mercado. La calidad la puede, no quiero hacer ahora aquí un paralelo, ¿no? La calidad, la transparencia, la pluralidad, la creatividad, el rendimiento de cuentas, es una característica de este servicio público impulsado inicialmente por Europa, con una larga vitalidad. El servicio público va a cumplir dentro de poco 100 años, dentro de 8 o 9 años cumplirá los 100 años. Por tanto, no es algo que se haya inventado, es algo que ya tiene un modelo de comunicación pública estable en las sociedades democráticas y, aunque el mercado hoy en día, y también diríamos en los años 70, 80 y 90, ha ofrecido algunos de los valores básicos del sistema público, calidad, pluralidad y otro tipo de valores, no los asume todos ni está en su papel, en su misión, asumirlos. Puede o no los puede asumir, pero sí en el servicio público. Y es por eso la permanencia en el tiempo, a pesar de los retrocesos coyunturales que nos ha presentado la profesora Sarikakis, a pesar de ligeros retrocesos en algunos momentos, obviamente vivimos un momento importante de cambio tecnológico,
de modelo de sociedad, vamos de sociedades nacionales a sociedades supranacionales y a sociedades globalizadas o mundializadas. Estamos asumiendo una revolución digital que deja pequeños el concepto de modelo de televisión tradicional, porque ahora se puede ver cualquier tipo de cosa, en cualquier tipo de dispositivo, y todavía esto irá en desarrollo. Pero a pesar de esas transformaciones, que sumen muchas veces el debate de, bueno, pero en este lugar donde el mercado provee tanto, ¿sería necesario hacer este gasto tal? Bueno, las respuestas de nuestros vecinos y de la comunidad en la que nosotros vivimos, la comunidad europea y la comunidad internacional, dice sí, ha dicho sí, sí, y en momentos de crisis como la actual, crisis larga, casi llevaremos 10 años de crisis en algunos lugares, también se reafirma estos valores del servicio público. Por lo tanto, bien, hay un debate abierto, lo hemos visto inicialmente hoy en la primera sesión, en la sesión de presentación del Congreso. José Luis Valencia, el director del diario Mediterráneo, de una forma tímida, se ha manifestado un poco en contra de cierto modelo de servicio público, vamos a decirlo así, y los otros ponentes de la mesa rápidamente se han reafirmado en los elementos positivos, ¿no? También el cambio tecnológico, como os decía, la multitud, diríamos, de flujos de comunicativo en estas sociedades abiertas a la tecnología parecen a veces plantear, pero todavía existe un espacio específico para el servicio público cuando tenemos tanta oferta, hay tantas posibilidades, son tan accesibles. De nuevo, la respuesta, diríamos, de nuestro entorno ha sido sí. Sí con matices, sí con retrocesos, pero sí. Y por tanto, veamos esto en el periodo amplio, en el ciclo amplio, 90 años, y en la voluntad política estratégica de nuestros vecinos, que quiere decir los daneses, los suecos, los ingleses, los alemanes y todos los nuevos, los que se incorporan a la nueva Europa. Esto por un lado. Otro tema también que me parece importante señalar es el servicio público en términos cuantitativos tampoco disminuye si lo pensamos en un contexto ya mundial. O sea, el servicio público está implantado en 5 continentes. Es un hecho como modelo emergente en Europa en la segunda década del siglo pasado, pero es una cosa que se ha ido expansionando y, por ejemplo, en los últimos 10 años, no entraremos a analizar de qué manera, pero ha tenido una relativa expansión en América Latina. Más servicio de público, más dinero ha ido a impulsar estos servicios que en principio están pensados, diríamos, para la cohesión social. En un mundo donde la tecnología hay que pagarla, los consumos culturales hay que pagarlos, ofrecer el servicio universal público es también un modelo, diríamos, de cohesión social, como se ha dicho anteriormente. Aproximadamente hay unos 60 países hoy que emiten servicio público. Hay unas 900 cadenas de televisión que cada día están transmitiendo. Hay unos 850 aproximadamente servicios de radio que emiten cada día en el mundo. Y la audiencia de estos medios es aproximadamente 1.000 millones de personas. Tanto el servicio público no es una realidad que nos limita al caso valenciano, al caso español, al caso latino. No, no, es una realidad que va en el tiempo, que tiene una vida con avances y retrocesos como todo, y que está con una sólida implantación en algunos lugares, con más tradición, los nórdicos, los ingleses, los alemanes, etc. Tres. Nosotros no tenemos una percepción del servicio público en general muy, muy positiva, porque nuestro servicio público, contrariamente al servicio público europeo, como os comentaba anteriormente, que emerge, se impulsa y se desarrolla en esos años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, nuestro servicio público, entre comillas ahora, nace dentro de una dictadura. Y por tanto, en lugar de ser un sistema participativo y abierto para la cohesión y el pluralismo, en un entorno donde se han derrotado a los fascismos, Europa, nace en una dictadura y por tanto se convierte en lo que se llamaba entonces un aparato ideológico de Estado, un instrumento a favor de las tesis de la dictadura, control, determinado tipo de contenidos, manipulación, y eso llega, grosso modo, hasta finales de los 70.
El momento en que en Europa e internacionalmente el modelo público, plural, transparente, con rendimiento de cuentas, desarrolla sus capacidades más altas de cohesión social, de calidad, de contraste, etc., nosotros lo metemos dentro de un sistema, una televisión de Estado, controlada por el poder político. Y después, en los años 90, o desde la democracia, desde los años restablecimiento de la democracia en España, el servicio público se abre, se moderniza, se pluraliza, pero no llega a alcanzar las cotas de independencia, de pluralismo y de rendimiento de cuentas que son habituales en los modelos, diríamos, más avanzados. Pues nosotros nos alejamos de un modelo que nosotros consideramos clásico, por ejemplo, como es el de la BBC, los nórdicos u otros. Ese es un vicio de origen que tenemos. No es una cuestión tampoco este tema de... Y durante ese periodo el sistema político no acaba de irse de el dominio, la vigilancia, el control, porque son grados, son etapas, no siempre es igual, no acaba de irse de estar presente, diríamos, en el sistema de radio televisión pública. Entonces esto es un déficit democrático nuestro y que por tanto tiñe a veces cuando uno analiza un caso. Dice, mucha corrupción, mucho aquí, es que se van con el dinero con los amigos, es que no hay control del gasto, es que no hay rendimiento de cuentas, etc. Puede ser, hay manipulación, etc. Puede ser, hablamos de casos concretos en momentos concretos, pero desde luego es por este, diríamos, vicio de origen que tenemos, que es también muy característico de los países latinos. Podríamos hacer un arco que empezara, por ejemplo, en Grecia, porque la profesora Sarikakis lo ha puesto hoy en el debate, y que podría pasar por Italia, por España, por Portugal, y el arco podría seguir girando al otro lado del Atlántico, subir por Argentina, hasta México, todos países de cultura latina, donde la presencia, diríamos, del Estado en estas instituciones públicas es muy fuerte. Por lo tanto, este también es un tema muy particular nuestro, y el servicio público también es plural y variado, no es una cosa homogénea. El servicio público tiene Egipto, por lo tanto, es muy diferente del servicio inglés, aunque pueda tener algunos de sus estándares. Y es bueno que, diríamos, haya servicio público porque siempre se puede regenerar, siempre se mejora y que no haya un servicio donde lo público no tenga un papel como ha tenido lo público y tiene lo público en las sociedades modernas, ¿no? Y por último, el servicio público también es controvertido en nuestros días, puesto que a asumir un servicio público en un escenario de cambio digital con fuertes inversiones en un periodo de recesión, etcétera, obliga, diríamos, a un nuevo pensamiento estratégico político para saber qué debería ser, qué debería asegurar, qué debería hacer el servicio público en esta nueva sociedad que hemos abierto pues en el 2000, 2005, esta sociedad de la información. Se da la información que trae muchas cosas, que tiene muchos atractivos, que trae mucha tecnología, pero nadie garantiza quién puede acceder o no. Quién accede a las tablets que son mejores, que tienen más funciones, que tienen más memoria, a los contenidos más interesantes, porque todo hay que pagarlo, a las conexiones más rápidas, etc. Y esto el mercado no lo va a asegurar. Se va a polarizar en la misma medida que el mercado, que la sociedad se polariza. Segmentos de la población tendrán más acceso y otros segmentos de la población tendrán menos. Un papel del servicio público en el nuevo escenario que se abre, en este escenario post-crisis, en este escenario de la sociedad de la información europea, también debe contemplar el tema de la televisión pública. Bueno, por tanto, tenemos aquí, hemos resituado, es este un tema muy vivo aquí en la Comunidad Valenciana, porque... Bueno, ha pasado, digamos, un cierre durísimo y espectacular. El hecho que se haya cerrado ha hecho entender a todo el mundo que la televisión pública es necesaria, porque esa ventana que había en el territorio se ha perdido, y entonces esto crea una distorsión, porque ya en el sistema de las autonomías que nosotros habíamos consolidado, sabíamos que teníamos televisión de Estado, a nivel del Estado, teníamos en las autonomías y teníamos en lo local. Y esto, de alguna manera, era también un elemento de dinámica, un elemento de trabajo,
también, nosotros que somos todos comunicadores, trabajamos y vivimos de esto, de la comunicación. Empezar a cerrar sin ton ni son determinadas líneas de producción de audiovisual, de contenidos, de emisoras, etcétera, esto es una pérdida, diríamos, en esta nueva sociedad a la que, en la que el trabajo está en parte, el trabajo está en parte para nosotros, afortunadamente, en las industrias culturales y creativas. Y por tanto, empezar a cerrar plataformas es un problema, ¿no? Bueno, quería que son estos temas que han ido saliendo a lo largo de la mañana los compartiéramos así como de partida. Y ahora invitaría a nuestros compañeros acompañantes hoy aquí en esta mesa informal, les diría que, bueno, que desde su experiencia, Eugeni Sallent es director de la televisión pública catalana, de la televisión de Cataluña. Él es, si no estoy equivocado, de formación es informático y economista. Desde los años 90 tiene una amplia experiencia tanto en lo que podríamos llamar el servicio público, los medios públicos, la televisión y la radio públicas, y también lo que podríamos llamar la radio y la televisión comercial, porque ha estado trabajando con el Grupo Godó, que es uno de los principales grupos en la comunidad y uno de los principales grupos españoles. Tiene una visión, por lo tanto, amplia de los problemas y desde hace tres años, es el responsable de la televisión en Cataluña. Y Fran, lo conocéis todos, porque en algún momento, como ha sido presentador de telediarios, pues es una persona más pública. Muchos lo hemos asociado a esa primavera de la información que viene en la segunda mitad de la década pasada, que atraviesa uno de los momentos más brillantes, diríamos, del intervencionismo positivo político, pues el programa de Zapatero, tan denostado por otras cosas, de separar la televisión pública del gobierno, ofrecerle en principio una forma estable de financiación que no lo ha sido tanto, sacarle la publicidad, que es un modelo anómalo de servicio público en Europa, en su momento, etcétera, y por tanto ha vivido, diríamos, un momento particular y sensible del cambio para, diríamos, la apertura y quizá un cierto retroceso después de la información, de los programas informativos y de opinión en el servicio público en España. Les he pedido que abren abiertamente durante 10-15 minutos lo que estimen oportuno para presentar algunas estrategias de comentario para posteriormente vosotros podáis intervenir en aquellos puntos que por lo demás no serán tan originales, puesto que yo creo que las personas que han salido anteriormente esta mañana ya han hecho el debate, han iniciado el debate. Cuando quieras, Eugeni. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. És un honor ser aquí i poder compartir una mica com la meva visió i la visió, diguem-ne, com a director de TV3 i de la Televisió de Catalunya, de com veig el món dels mitjans públics avui i quina és, d'una altra banda, la situació de TV3 més concretament. No? Si ho enfoco primer, diguem-ne, per aquesta part potser, diguem-ne, més política d'alguna manera, i després per anar a parar a la part més tècnica, més de gestió i més de continguts, com a model d'èxit que crec que avui és TV3. Per un costat, jo crec que ja s'ha comentat en aquesta primera exposició, però lògicament reivindicar el paper que ha de tenir un servei públic de qualitat com a garant d'un dret a una informació de qualitat. Una informació de qualitat vol dir una informació que sigui plural, que sigui veraç, que sigui contrastada. En definitiva, diguem-ne, si nosaltres podem garantir això als ciutadans, estem contribuint a un sistema democràtic de més qualitat. Si no, és evident que si no es pot garantir aquesta informació de qualitat, aleshores hi ha una mancança important. Avui, com es deia ara a l'inici d'aquesta exposició,
segurament es troba a faltar més que mai la televisió pública valenciana, no? en el moment que es deixa de tenir. Per tant, reivindicar aquest rol de la televisió pública és important. Estem en aquest congrés de comunicació local, jo m'agrada parlar més que local de proximitat, i la proximitat em sembla un factor fonamental en la cohesió social, i per tant també reivindicar el paper de les televisions públiques com un paper de cohesionador, com un agent cohesionador de la nostra societat. En definitiva, diguem-ne, per tant, estem teòricament en l'estat del benestar, i en aquest estat del benestar hem de garantir que la qualitat democràtica sigui alta, i per tant hem de garantir que hi hagi aquesta informació de qualitat. Si a més a més estem en un territori que té llengua, cultura i història pròpies, crec que a més li estem afegint una responsabilitat i una funció addicional a la pròpia missió de la televisió pública, que és justament treballar per potenciar, per cuidar, per mimar tots aquests trets identitaris i diferencials del territori en el que estan, no? Jo el que sí us puc dir és que l'experiència des de Catalunya, diguem-ne, d'un accés universal a la llengua catalana ha estat un motor de la cohesió social molt important, no? I en això la televisió pública de Catalunya, TV3, hi ha tingut un rol molt important. Feta aquesta petita, diguem-ne, introducció i reivindicació de la televisió pública, dic que quan un s'atura des d'aquesta perspectiva a pensar en quin punt estem, en quin punt estem avui, entès això, diguem-ne, avui, en els últims 3-4 anys, veurem que hi ha hagut un retrocés important en moltes coses, no? També en aquest àmbit. Per un costat tenim la crisi econòmica. La crisi econòmica, després en parlarem, ens ha condicionat en moltes coses, no? Ens ha obligat a revisar els models organitzatius, a revisar els circuits de gestió, a ser més eficaços, a haver d'afrontar processos durs de retallades, que no ha sigut fàcil, i que això és. Però també massa sovint ha servit d'excusa, diguem-ne, per impulsar polítiques que clarament van destinades a retallar aquesta oferta pública i a limitar, en aquest cas, el creixement del coneixement de la llengua pròpia. Per tant, quan la crisi serveix d'excusa per fer tot això, doncs ens porta a situacions com la que ens trobem, no? Que es tanquen televisions o que s'enfosqueix el senyal de TV3 més enllà de les fronteres del Principat. És més, avui, o quan dic avui parlo en aquest àmbit de temps, diguem-ne, d'aquests últims anys, s'ha fet una legislació ad hoc per posar dificultats a la viabilitat de les televisions públiques, i especialment a TV3. S'ha reduït a l'espectre radioelèctric, s'ha creat una llei que es diu de dèficit zero, que obliga només a les televisions públiques autonòmiques, no a la Ràdio Televisió Espanyola, a complir-la, i que, per tant, obliga permanentment a prendre mesures molt dures en relació a aconseguir limitar el dèficit. S'ha fet un canvi en la normativa de devolució de l'IVA, aquest és un aspecte tècnic, però que clarament incideix en l'economia de les empreses públiques. Això finalment sembla que hi haurà un canvi legislatiu que ho tirarà enrere. Fins i tot, diguem-ne, m'atreveixo a dir que hi ha sentències que estan polititzades des d'aquest punt de vista per posar entrebancs en el desenvolupament de l'acció de la televisió pública, no? Per tant, jo crec que el que s'està fent en aquest sentit és que tot allò que representi, diguem, limitar
i aturar fins i tot, diguem-ne, no? El coneixement de la llengua que és pròpia, diguem-ne, s'ha convertit gairebé, diguem-ne, en una directriu política, no? I això ho hem pogut veure doncs tancant, diguem-ne, el Canal 9 o limitant la recepció del canal de TV3, els canals de l'oferta de programació de televisió de Catalunya, tant aquí, en el País Valencià, com a les Illes, etc. Per tant, sembla que hi ha aquesta voluntat de limitar, doncs, allò que és diferent i allò, diguem-ne, que tenim en comú bona part dels que estem aquí. Per sort, però, jo sóc optimista i crec que al final tot això acabarà sent allò de posar portes al camp, perquè crec que els nous models que s'estan introduint i els propis mitjans digitals i l'accés, diguem-ne, als continguts cada vegada és més universal i cada vegada és menys subjecte a aquest tipus de regulacions i, per tant, al final tot això s'acabarà superant i, per tant, tota aquesta acció política no podrà, diguem-ne, amb tot això. Bé, aquesta és la part, diguem-ne, que jo volia, diguem-ne, la part més política, però quan preparava una miqueta aquesta estoneta de presentació, el títol d'aquesta taula, no, és Reptes de futur, I jo pensava, bueno, els reptes de futur, quins són, no? Doncs, per part nostra, per part de TV3, el repte de futur, quin és? Doncs, continuar sent o esdevenir un model d'èxit, però que sobretot sigui viable i sostenible. Perquè, si no, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou amb aconseguir una cosa. S'ha d'aconseguir, hem d'intentar aconseguir-ho tot, perquè, si no, no sobreviurem. Aleshores, jo crec que aquí hi ha dos àmbits per intentar ser un model d'èxit viable i sostenible. Hi ha un àmbit de gestió, d'organització, i hi ha un àmbit de continguts, no? En l'àmbit de la gestió, jo us puc dir que a TV3, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que engloba també la televisió i els canals de ràdio, s'ha fet un esforç molt important els últims anys, especialment centrat en el 2012, en el 2013, en el 2014, d'una reducció de 150 milions d'euros. S'ha reduït en una tercera part el pressupost de la corporació. Això ha passat per reduir en un 20% les despeses de personal, per reduir en un 50% la producció, els fons destinats a la producció externa, en reduir un 60% la compra de drets esportius, en reduir un 50% la compra de lo que nosaltres en diem producció aliena, és a dir, pel·lícules, sèries, documentals, etc. Ha estat una tasca dura, molt dura, que la patim i que l'hem patit i que, diguem-ne, en tots els àmbits de l'organització. Però també és cert que en molts casos era necessari i era necessari, diguem-ne, ajustar-se. I aquesta crisi ha comportat també l'oportunitat d'adaptar-se i de crear models de gestió i de revisar processos que ens permetin ser més eficients. I ens obliga a ser més eficients. La situació econòmica ens obliga a equivocar-nos menys, a ser més precisos en les decisions que prenem, no? Bé, tota la part, diguem-ne, econòmica, de gestió, no crec que tampoc ara això és, però sí que voldria, per acabar aquesta primera part de la intervenció, parlar una mica del model de continguts, que al final és la part que brilla més, és la part que es veu més i és la part, diguem-ne, on al final els espectadors et donen el seu veredicte si et mantenen en el comandament i et mantenen mirant d'això. I nosaltres, en aquesta part de continguts, què pretenem, diguem-ne, i què volem ser? Volem ser un model d'èxit, perquè ser referents, ser competitius i aspirar al lideratge, lideratge quantitatiu i un lideratge qualitatiu, també. Avui TV3 és líder. Fa 5 anys consecutius de lideratge
per primera vegada en els 30 anys d'història que té. Dels darrers 3 anys, dels darrers 36 mesos, hem sigut líders en 30. És, per tant, un lideratge que és sòlid, que és fort, però també és cert que cada vegada és més difícil de mantenir-lo. Els operadors privats, les televisions privades, estan fent molt bé la seva feina. Han sortit de la crisi, tornen a invertir molts diners en el prime time, i això, diguem-ne, ens posa en dificultats, perquè nosaltres tenim pressupostos alts, però tenim estructures cares, tenim estructures grans, i al final tenim relativament pocs diners per destinar la producció del prime time. I això ens posa en una situació difícil, no? Però aquest lideratge, diguem-ne, s'ha assolit perquè hi ha un model de programació que funciona i que bàsicament, a títol molt, molt, molt per sobre, jo crec que se sustenta en tres eixos importants. Un primer eix és una oferta informativa de qualitat, imbatible a Catalunya, amb uns resultats d'audiència en els informatius molt bons, de dilluns a diumenges, durant tot l'any. Tant en el fons com en la forma, hem fet una renovació important i n'estem molt satisfets. Un entreteniment de qualitat i de proximitat que ens porta programes d'humor de referència com el Polònia o el Cracòvia o l'APM, a ficció de molta qualitat que amb reconeixements internacionals com és el Polseres Vermelles, per exemple, o com un colabrot, si em permeteu l'expressió, com la Riera, que és la nostra ficció de sobretaula de cada dia que tant ni tant seguiment té. O entreteniment de programes com El Convidat o El Foraster, que si teniu l'oportunitat de veure'ls, encara que sigui per internet, us ben recomano que ho feu perquè són molt bons. I un tercer aspecte molt important, que aquest sí que depèn molt, finalment, dels diners que tens, del pressupost que tens, que és l'accés als continguts prèmium. Els continguts prèmium són la Champions, per exemple. Ahir hi havia un partit de Champions que l'oferia Televisió Espanyola. A Catalunya l'oferia Televisió Espanyola i TV3. Televisió Espanyola en castellà i TV3 en català. Poder accedir a aquests continguts prèmiums és fonamental per captar també audiència i al final, diguem-ne, tot això acaba sumant una oferta conjunta bona, potent i competitiva. I finalment, per acabar, també voldria dir que crec que una part de l'èxit de TV3 és que jo crec que s'ha convertit en patrimoni dels catalans. Els catalans s'estimen la seva televisió, són molt exigents i ens fa que els que hi estem involucrats en la gestió i hi tinguem responsabilitats, això sigui una exigència afegida. I s'estimen, diguem-ne, una televisió que fa coses doncs, com crear el Club Super 3, que és un club amb més de 500.000 socis, que ja des de que són petits, diguem-ne, es connecten a la seva televisió, que té un canal infantil amb una oferta molt, molt, molt sòlida, molt saludable, molt sana, que fa cada any una cosa com és la Marató, que lluita, que recapta diners per la recerca cada any per a malalties diferents, però que també aposta per fer documentals en el prime time. No hi ha televisions generalistes que facin documentals en el prime time. Nosaltres cada dimarts fem un documental en el prime time i cada diumenge a les 10 de la nit. O programes divulgatius de ciència, d'economia, etc. Per tant, jo crec que això ha configurat una oferta que el nostre públic la valora i se l'estima i se l'ha fet seva. I aquesta crec que és la seva autèntica fortalesa. Gràcies, Eugeni. Fran, com us decía anteriormente, quizá muchos lo conocéis de haberlo visto en algún momento en Antena. Él de formación es periodista. Casi toda su carrera profesional la tiene realizada en Televisión Española. Conoce bien el medio en el que ha logrado premios de reconocimiento
importantes nacionales e internacionales, que son los programas informativos, ha sido director de los programas, conoce bien el mundo, diríamos, de la televisión pública y las dificultades de ofrecer una visión personal independiente del acontecer diario en los informativos y en los programas no diarios, y nos puede ofrecer también una visión contrastada de este tema más específico o más general de Televisión Española en la actualidad y luego también de los retos que tiene. Cuando quieras, Fran. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me propongo hablar en estos minutos de televisión pública, de los retos del periodismo y de salud democrática. Como estaba previsto que hoy nos acompañara Ramón Colón en esta mesa, iba a empezar este texto que me había preparado dirigiéndome a él. Supongo que me habéis oído, sí. Pero básicamente decía que iba... Repite. Creo que lo te han oído bien, Fran. ¿Empiezo? Sí. Bueno, esto ha sido un pequeño ensayo. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. No se oye. Ah, nada. ¿El tiempo me lo descuenta? Sí, 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 por supuesto. Hola a todos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Saludos, muchas gracias, decía, por estar ahí. ¿Las risas es porque no? Sí. ¿Las risas es porque no? ¿Tampoco? No. Bueno. Si queréis me pongo de pie y... La tecnología tiene estas cosas. Está encendido. ¿Está encendido? ¿Y a ellos sí? Sí. A mí sí. Sí, porque nos han oído. No. Para mí. Sí, sí, sí. Se quiere coger el mío. Sí, no. ¿Quieres cambiarle el mío? No. Pruébalo primero. Ey, ey, ahora pues va. ¿Se oye? Sí, ese es el 10. ¿Así? ¿Te va ahora? ¿Es ese? Bueno, vamos a tercer intento. A la tercera. Hola a todos. Ahora sí. ¿Ahora sí? No. ¿No? ¿De verdad? No. Es un truco para ponerme nervioso, ¿no? Hola. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, sí. Hola. Bueno. Conseguido. Bueno, es una buena forma de conseguir un aplauso. Bueno, lo decía de verdad, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Yo os contaba que me propongo hablar en estos minutos de televisión pública, de los retos del periodismo y de salud democrática. Como estaba previsto, decía que hoy estuviera con nosotros Ramón Colón en esta mesa. El texto que me había preparado empezaba dirigiéndome a él. Finalmente no ha podido venir, pero quiero seguir haciendo este reconocimiento público porque puedo decir sin exagerar que sin Ramón Colón yo hubiese vivido una vida muy distinta. No hubiese sido director de informativos de Televisión Española. Ramón Colón era el director de Televisión Española en 1994. Entonces yo tenía 27 años y trabajaba en el área de cultura de los telediarios. Un día me llamaron para que subiera a su despacho. Imaginaros, con 27 años, lo que impresionan esas llamadas. Colón me pidió que pusiera en marcha un informativo para la 2, que fuera muy distinto de los telediarios de la 1. Aunque dije que sí, en realidad no tenía muy claro cómo lo iba a hacer. Tampoco Lorenzo Milá iba a ser mi pareja de viaje en la 2 Noticias. Tampoco había presentado nunca un informativo. Visto con distancia, ese fue el gran acierto de Ramón Colón. Saber dar la oportunidad a una nueva generación de periodistas que querían contar las cosas de otra manera, tratando al espectador como ciudadanos, de tú a tú, rompiendo con el púlpito con que los periodistas antiguamente querían sentar cátedra. Éramos jóvenes periodistas, criados en la imagen y en la cultura del videoclip, que entendíamos que el lenguaje de televisión
es otro muy distinto al lenguaje de los periódicos. Hace 20 años, el equipo de La Dos Noticias creó fórmulas y lenguajes en un nuevo periodismo de televisión que me ayudarían tiempo después como director de informativos. Ahora estamos, y estáis, metidos en otro cambio aún más transformador. Con Internet y las redes sociales, el periodismo está obligado a reinventarse y lo está haciendo con nuevas formas de narrar y nuevas relaciones con las fuentes y los ciudadanos. Y es esa nueva generación, sois vosotros los que estáis obligados a mostrarnos nuevos caminos. En esos 10 años dirigiendo La Dos Noticias y ocasionalmente presentándola, tuve 4 directores de informativos y 6 presidentes de Radio Televisión Española. 6 directores generales de entonces, 6 en 10 años, 1 cada año y medio. Todo un reflejo de la trituradora que es RTVE. Una espectadora habitual de La Dos Noticias, una catedrática de comunicación audiovisual, recibió en 2004 una llamada inesperada, de esas que te cambian la vida. A Carmen Caffarelli llamó entonces el recién elegido presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, con un encargo: poner en marcha el proceso de una nueva radiotelevisión española. Caffarelli fue la última directora de RTVE directamente nombrada y elegida por el gobierno, y ella sentó las bases para que nunca más fuera así. Carmen Caffarelli también hizo su llamada. Al otro lado del teléfono y del Atlántico estaba Lorenzo Milá, que le dijo que me llamara a mí. En la redacción, 5 días antes de decir que sí, me preguntaron por el rumor que sonaba y siempre recuerdo mi respuesta contundente. Yo, dije, nunca seré director de informativos. Cuando le dije que sí a Caffarelli, nunca pensé que estaría 8 años. Más que nunca, ningún director de informativos ha estado tanto tiempo. Ni que iba a vivir en primera persona la mayor transformación de RTVE. Desde dentro. ¿Y por qué dije que sí cuando había dicho que diría que no? Por la misma razón por la que estoy con vosotros aquí esta mañana. Porque creo en el servicio público. Porque creo firmemente en la necesidad de unos medios públicos que trabajen para los ciudadanos. Porque creo en una información veraz y plural, que es la esencia de una sociedad moderna. Y pienso que los medios públicos son una garantía esencial. Porque creo que la democracia española no habrá alcanzado la madurez hasta que TVE y las televisiones autonómicas se zafen definitivamente del control político. Lo creo ahora y lo creía entonces. La gente más cercana me acorraló y me dijo eso. Te has pasado toda la vida quejándote de los gobiernos del PP, de los gobiernos del PSOE, y ahora que te ofrecen la oportunidad vas a decir que no. Agárrate a su promesa y no la sueltes. Y eso hice durante 8 años y no fue fácil no soltarla, porque la tempestad arreció con fuerza en muchas ocasiones. Y si pude hacerlo fue gracias a la gente de TVE, mucha gente que me acompañó en este proyecto de tantos. El equipo con el que siempre debes contar para avanzar. Durante 8 años viví en las tripas del monstruo y viví de cerca todo el proceso, el legal y el real, el cotidiano. Un tiempo que quiero compartir esta mañana con vosotros, porque en realidad es parte de la historia reciente de la radiotelevisión pública española. Fui testigo privilegiado de una época que merece ser contada. ¿Lo hicimos todo bien? Seguro que no. Dudamos mucho y nos equivocamos. Pero como decía Pepa Bueno, nos equivocamos nosotros, los profesionales. Viví con Carmen Caffarelli el comienzo de ese proceso. Primero fue el Consejo de Sabio, varios expertos a los que les encargaron un informe con propuestas de reforma. Un informe del que se tomaron algunas buenas ideas para la nueva ley y del que se dejaron fuera otras, también buenas. La ley se aprobó en 2006 y con ella nació la nueva RTVE, la Corporación RTVE. Una ley que cambió muchas cosas para bien, pero que no supo resolver problemas fundamentales. Aquella ley, 17/2006, le quitó al gobierno, por primera vez en nuestra democracia, la capacidad de nombrar directamente al presidente de RTVE como un ministro más. Sería elegido por una mayoría reforzada del Parlamento, lo que obligaba en la práctica a pactar al menos al PSOE y al PP cualquier candidato. Ese presidente además tendría un mandato de 6 años, durante el que no se le podía cesar. Y así no coincidiría con las elecciones. Se intentaba acabar con esa perversa dinámica de que con cada elección los vencedores cambiaban al presidente de TVE para poder controlar sus informativos. Con esa ley, Zapatero ya no podía nombrar por su cuenta al presidente de TVE, de RTVE, y tan importante o más, no podía cesarlo.
El primer presidente de consenso de la historia de RTV fue Luis Fernández, elegido con los votos del PP y el PSOE, y supuso un enorme revulsivo para una empresa que recuperó audiencia y prestigio. Con su apoyo pusimos en marcha en informativos formatos como el Tengo una pregunta para usted, que dirigí con Lorenzo Milá, que había aceptado volver a interrumpir su carrera de corresponsal para ser la imagen de esta nueva etapa, presentando el telediario de las 9. Luis Fernández se fue cuando el gobierno socialista cambió el modelo con una nueva ley que retiraba la publicidad y dejaba a la empresa sin capacidad de buscar ingresos, poniendo aún mayor parte de la financiación en manos del gobierno. La marcha de Luis Fernández puso en evidencia varios de los problemas de la ley. Por un lado, no haber cerrado adecuadamente la financiación. El dinero es la clave de tantas cosas. Por otro, no haber previsto la posibilidad de dimisión del presidente antes de los 6 años. Zapatero y Rajoy tardaron en encontrar otro hombre de consenso. Alberto Oliart, un histórico ministro de UCD que había lidiado con el ejército tras el golpe de Estado, fue elegido con 296 votos, el mayor apoyo parlamentario de la historia. También me pidió que siguiera a su lado defendiendo el proyecto de una información profesional independiente del gobierno. Defendió a la redacción, como habían hecho Carmen Caffarel y Luis Fernández, de las muchas llamadas, presiones e intentos de injerencia de la política. Del partido del gobierno, sí, sí. Pero también de la oposición, de los dos grandes partidos y de los pequeños, que no se resisten a querer imponer su visión a los profesionales. Oliart no pudo soportar la batalla política más sucia que sigue rodeando RTVE, ni ser el pim pam pum de los políticos, y apenas año y medio después de su llegada anunció su dimisión. Se fue, y allí nos quedamos un año sin presidente ejecutivo, en el momento más insólito de la historia de Radio Televisión Española, la presidencia rotatoria del Consejo de Administración, que duró un año. En esa etapa vivimos uno de los momentos más emocionantes, cuando todos los profesionales nos unimos para plantar cara contra el intento de los consejeros, nombrados a propuesta de los partidos políticos, de poder acceder a los minutados donde se elaboran las noticias y poderlas ver antes de que estuvieran terminadas. Fui director de informativos medio año con Rajoy de presidente, más de 6 meses que al PP se le hicieron muy largos. Todas las sugerencias y más allá que me llegaron para que dejase el puesto, no consiguieron otra respuesta de mi equipo que la de que se respetaran las reglas y lo que marcaba la ley, que se eligiera un nuevo presidente y que él decidiera su equipo. El PP cambió la ley y en vez de intentar pactar con el PSOE, como había ocurrido con Fernández y Oliart, aprobó por decreto un nuevo modelo que rompía la norma del consenso y la mayoría reforzada y abría una puerta trasera que permitía al partido del gobierno nombrar al presidente RTVE solo con mayoría absoluta. Leopoldo González Echenique fue elegido con 194 votos del PP y CiU por debajo de los 2/3 que exigía la ley original. Su primera decisión fue relevarme como director de informativos y en pocos meses después de mí cesaron a 50 periodistas, a más de 50 directores de telediarios, directores de programas informativos, jefes de área, los jefes de todos los informativos territoriales y presentadores que habían representado esta época. Los espectadores de TVE dejaron de ver a Pepa Bueno, a Ana Pastor, a Xavier Fortes. Echenique llegó con el apoyo del gobierno, que le dejó caer 2 años después sin atender su principal reclamación, una solución para el problema financiero de RTVE. Hace 6 meses, José Antonio Sánchez se convierte en presidente de RTVE solo con los 182 votos del PP. Lo he dicho públicamente, el modelo actual es un evidente retroceso democrático. En estos momentos en los que millones de ciudadanos cuestionan el envejecimiento de un sistema político que da evidentes síntomas de deterioro y que exigen mayor transparencia y participación, en estos momentos cuando la exigencia de regeneración democrática es un clamor, precisamente ahora es cuando es más necesaria que nunca la fortaleza de una información pública honesta y poderosa que alimente una opinión pública más exigente. Es ahora cuando hay que reclamar con fuerza radiotelevisiones públicas, con profesionales capaces de resistir las presiones y los intereses de los poderes políticos y económicos, y puedan situarse ante el poder con la distancia que exige la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que estemos todavía hoy reclamando lo obvio? No es aceptable un marco que permita al partido del gobierno imponer solo con una mayoría absoluta al presidente de Radiotelevisión Española. Ni siquiera vale ya, sin más, un modelo de consenso parlamentario donde los partidos políticos puedan intentar ejercer su influencia partidista a través de órganos que repliquen sus intereses.
Como dijo Lorenzo Milá en una maravillosa entrevista publicada el mes pasado en la revista Jotown y que os recomiendo que busquéis, ¿cómo es posible que aún estemos con esas inercias troglodíticas de que controlando la televisión pública se ganan elecciones? Y no vale solo con exigir a la política que respete la libertad de la información pública, sino que hay que ir más allá y exigirles alturas de miras y que la alienten y fomenten como un derecho fundamental. Igual que pedimos policías y jueces para denunciar y condenar la corrupción, es tiempo de un periodismo valiente y comprometido con una mejor democracia. Parece increíble que tengamos que explicar evidencias como que un presidente de Radio Televisión Española elegido por consenso de una mayoría reforzada del Parlamento es mayor garantía de independencia que un presidente nombrado directamente por el partido del gobierno. Y que el telediario no es un parlamento donde haya que seguir las lógicas de las cuotas políticas, sino criterios profesionales. El servicio público pasa por el pluralismo, no solo político, sino social. Por eso los telediarios dimos más tiempo a la sociedad civil que a los partidos. Más expertos, más asociaciones, más gente. La noticia del paro no es un gráfico con cifras, sino una información con protagonistas, los parados, que hablan. Hace 3 años, cuando dejé la dirección de informativos, los telediarios eran líderes de audiencia, con 5 puntos de ventaja sobre los informativos de las cadenas privadas. Hoy los telediarios de la 1 son ya la tercera opción por detrás de Telecinco y Antena 3 y han perdido 1 millón de espectadores, casi la tercera parte. Una pérdida de audiencia que viene ligada a la pérdida de credibilidad por la manipulación progubernamental, según ha denunciado recientemente y reiteradamente el Consejo de Informativos de TV. Quiero detenerme en los consejos de informativos, porque con mi experiencia, hoy por hoy, son la mayor garantía de defensa de los profesionales frente al poder político y sus intermediarios. Los consejos de informativos habían sido una vieja reivindicación de la redacción de Torre España desde los tiempos de Alfredo Urdaz y María Antonia Iglesias como directores de informativos. Y tras muchas peleas se convirtieron en una realidad en esa ley de 2006. La ley establecía, por decirlo así, 3 poderes. El presidente, el consejo de administración con 9 miembros elegidos por el Parlamento, 7 a propuesta de los partidos políticos y 2 de los sindicatos, y los consejos de informativos, elegidos entre los propios profesionales de la información cuya misión es velar por la independencia de los profesionales y la veracidad de los contenidos informativos. Los consejos de informativos de Televisión Española, Radio Nacional de España y Radio Televisión RTV.es lo forman los profesionales de la información, periodistas, pero también realizadores, cámaras o documentalistas, elegidos en referéndum por sus propios compañeros en listas abiertas. Se vota y se renueva cada 2 años. Este año 2015, en febrero, más de 500 trabajadores de informativos respaldaron con su voto al actual presidente y vicepresidente que ayer precisamente viajaron a Bruselas a trasladar ante las instituciones comunitarias sus denuncias. Ha sido el paso final de una cadena de llamadas de atención, notas, informes internos y campañas para explicar lo que está pasando. Primero fue en la Asociación de la Prensa, con las firmas de 1.500 trabajadores de todo TVE, no solo de los informativos. Después fue en el Congreso de los Diputados, ante todos los grupos. Ese mismo día, en febrero de este año, el PP rechazó la propuesta de toda la oposición de volver al modelo de un presidente respaldado por 2/3 del Congreso, al menos 201 diputados. En la redacción de Torre España, después de ver lo que ha ocurrido en Telemadrid o en Canal Nou, que bien conocéis, ha calado muy hondo el sentimiento de que no nos puedan decir que no hicimos nada, que estuvimos callados. Muchos redactores que se han incorporado a la redacción, que se habían incorporado tras la ley del 2006 y que vivieron unos telediarios líderes, prestigiados, multipremiados en España e internacionalmente, no entienden por qué se ha cambiado el modelo. Han decidido dar la cara y no arrugarse. Las denuncias del Consejo de Informativos han venido acompañadas por protestas desconocidas en la historia de televisión española, por parte de la redacción, con plantes, sentadas, minutos de silencio que hemos podido seguir en las redes sociales y con el nacimiento del lazo naranja como forma de concienciar a la sociedad de un problema que es suyo. Es importante que los ciudadanos sepan que muchos profesionales de RTV, como pasó y pasa en muchas televisiones autonómicas, están peleando por devolver la información a sus verdaderos dueños. Que no es una pelea falsa, porque los resortes del poder en forma de puestos y de sueldos es grande, pero que sin el apoyo ciudadano los periodistas no podemos reconquistar terrenos perdidos. Los periodistas de los medios de comunicación públicos necesitan saber que no están solos. Necesitan el apoyo de la sociedad, saber que a la gente, que a vosotros, os preocupa lo que está sucediendo.
No cometáis el error de creer que dejando de ver Televisión Española o de escuchar Radio Nacional de España estáis castigando la manipulación. Vosotros, como ciudadanos, debéis exigir calidad, independencia, dignidad, rigor en los medios de comunicación públicos. Y si no lo hay, reclamadlo, exigidlo, como se hace con otros derechos. Porque la información es un derecho, es conocimiento y el conocimiento es poder. No dejéis solos a los trabajadores de los medios de comunicación públicos. Pero los periodistas también debemos buscarnos a nosotros mismos en la autocrítica. Sí, la sociedad ha dejado de confiar en nuestra profesión, es porque hemos hecho mérito para ello. Nos hemos alejado en muchas ocasiones de los problemas de la calle. No supimos avisar de la crisis que se nos venía encima. A menudo, los medios son complacientes, cuando no correas del poder político y financiero. La crisis económica que tanto daño ha hecho ha sido letal para nuestra profesión. Con las redacciones diezmadas, se han perdido 10.000 puestos de trabajo en 6 años. Redacciones precarias y asustadas por el miedo a perder el puesto de trabajo. Se ha erosionado la credibilidad de empresas sometidas a créditos asfixiantes y dependientes de publicidades institucionales demasiado opacas. Entre la censura y la autocensura, perdemos al ciudadano. La tarea fundamental del periodismo hoy es reconectar con la sociedad, trabajando con dignidad para que los ciudadanos nos perciban a su lado. Con ese panorama yo quiero reivindicar al periodista valiente. Y como hice desde la Academia de la Televisión, desde la que formo parte, hacer una defensa y un elogio del periodista que da la cara. En una profesión que se pliega demasiado a veces y que se comporta en exceso con criterios de trincheras sumisas, los ciudadanos empiezan a no reconocerse. Tenemos que defender y cuidar a los muchos periodistas que no se callan y repreguntan y pelean en la mesa cada frase. Debemos apostar por el periodismo de calidad, preparado y decente. El periodismo no debe temer al poder, sino que debe ser temido por aquellos que lo ejercen incumpliendo la ley, su palabra, sus compromisos y la confianza de los ciudadanos. El futuro pasa por pisar la calle, por apostar por investigaciones rigurosas, alejarse de la tiranía de las notas de prensa y las rutinas de las declaraciones que han tomado al asalto las noticias. De las ruedas de prensa sin preguntas, sí, o con preguntas sin respuesta. Una sociedad democrática moderna debe exigirse una información que permita saber de verdad para decidir con libertad. En un mundo cada vez más complejo y difícil de entender y explicar, el valor del periodismo, y especialmente el periodismo público, es el de filtrar y sanear el alud imparable de informaciones, darle sentido a lo que nos pasa y nos afecta. De las 5W, cada vez es más importante contestar a los porqués, incluso a los para qué, o sea, hacia dónde vamos y hacia dónde podemos o debemos ir como sociedad. El buen periodismo, que te da respuestas, te hace siempre hacerte nuevas preguntas. Esa es la gran misión del Servicio Público de la Información. Estamos en un año extraordinario electoral, y debemos exigir a todos los partidos que incluyan un compromiso verdadero con la independencia de los medios públicos. Después habrá que exigirles que lo cumplan. Si hay algo indiscutible, es que en este siglo XXI no es aceptable una televisión pública al servicio del gobierno. Hoy solo puede ser viable una televisión al servicio de los ciudadanos, donde no manden los políticos, sino los criterios profesionales. La supervivencia de las televisiones públicas está ligada a su independencia. Lo demás no tiene sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Unos minutos aún. Gracias. Pues bien, nuestros invitados han cumplido ampliamente con el tema que les habíamos propuesto, trazar, diríamos, un panorama de problemas, necesidades y realidades en los medios públicos, en nuestros medios públicos, a nivel autonómico y a nivel del Estado, del central. Creo que es el momento de abrir para el auditorio las palabras y hacer este debate un poco más amplio. Por tanto, si tenéis preguntas, en general, también las de la mañana son válidas, porque creo que el debate ha empezado con la mesa inicial, hasta diríamos algunos de los puntos explicados aquí y hoy, en torno a, digamos, este problema y a este déficit
de la constitución de nuestro sistema de televisión pública o a, diríamos, los modelos, como apuntaba Eugeni, de éxito, porque también los hay, en nuestras televisiones autonómicas. ¿Quién tiene el micrófono? Aquí delante, por favor. Sí. Ahora. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta para Fran. Bueno, teniendo en cuenta el contexto actual donde se está haciendo una gran campaña en contra de Mediaset por la destitución de Jesús Cintora y que a día de hoy parece ser que a los ciudadanos, teniendo en cuenta la ley Mordaza, a lo mejor nos queda como única vía el protestar mediante hologramas, yo lo que quisiera preguntarle es si ve al propio ciudadano de a pie como el único aliado para que el propio periodista pueda ejercer su profesión con total imparcialidad. Y más teniendo en cuenta, por ejemplo, que a día de hoy, gracias a páginas como Change.org, pues a lo mejor se pueden llevar a cabo ciertas acciones que a lo mejor de otra forma serían inviables. Gracias. No, espero que se me oiga ese micrófono. Sí. Vale, se oye ya, funciona. No, desde luego yo creo que estamos en un cambio histórico. O sea, cuando se analice en perspectiva dentro de un siglo, se verá que estamos en un momento clave de relaciones del ciudadano en el mundo. O sea, las relaciones del poder y las sociedades democráticas están cambiando gracias a las transformaciones de Internet y las redes sociales. Están cambiando todo, están cambiando el periodismo. Muchos de los periodistas que trabajan en los medios digitales defienden que gracias a las redes sociales los ciudadanos están haciendo que los medios tengan que hablar de temas de los que no hablaban. O sea, están cambiando la agenda, en primer lugar. Y evidentemente yo creo que son los ciudadanos los que tienen que defender, al final son los que tienen el poder. En el gran cambio que ha sufrido la profesión, aquellos antiguos editores románticos que con su convicción y principio ponían en marcha un gran proyecto periodístico, se han convertido en grandes medios controlados por poderes financieros. Los dueños de muchos de los medios de comunicación son esos propios poderes económicos, como decía en la intervención. Con lo cual es evidente que son los ciudadanos los que tienen que reclamarlo y es ellos. Lo que ellos quieran como ciudadanos será lo que irán conquistando. Otra pregunta, por favor. Hola, buenas. Aquí. La pregunta es para los dos, aunque Fran ya ha comentado un poco su postura. Yo le quería preguntar a los dos qué les parece que los periodistas de sus propias cadenas hayan denunciado públicamente la manipulación a la que se ven sometidos a la hora de informar. Por ejemplo, en TV3, incluso el Consejo Profesional de TV3, ha denunciado la cobertura que se le ha dado al caso Pujol y también, por ejemplo, la clara posición de la cadena sobre la consulta. Gracias. ¿Eugeni? Sí. Bueno, yo creo que, digamos, naturalmente, digamos, cada el Consejo Profesional, digamos, al que Fran hacía referencia y que yo creo que es un consejo efectivamente muy importante, digamos, y que además ejerce una función crítica en el sentido, digamos, positivo de la palabra, ¿no? Creo que es garantía de poder ofrecer un servicio de comunicación pública de calidad al que hacía referencia yo en mi intervención, ¿no? Y evidentemente, digamos, ha criticado eso y ha criticado otras cosas y lo seguirá haciendo, digamos, ¿eh? Nosotros, al menos desde la televisión pública en Cataluña, de TV3, además del Consejo Profesional, tenemos lo que se llama un libro de estilo, el libro de estilo de la corporación, que es un, digamos, es el que establece un poco las reglas del juego entre todos los profesionales. Se elaboró y se aprobó, digamos, con el consenso de todos los profesionales, del Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera. Además, tenemos otro organismo
digamos, de regulación, que es el CAC, que es el Consell Audiovisual de Cataluña, digamos que mensualmente o trimestralmente está emitiendo informes sobre la pluralidad, etcétera, etcétera. Con todo esto, no quiero, digamos, huir de la pregunta a la que te voy a responder, como lo veo yo. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos bastantes mecanismos internos y externos, digamos, para garantizar que exista, digamos, que exista pluralidad y que exista, digamos, mecanismos de control que garanticen, digamos, la pluralidad, digamos, en la formación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que estos mecanismos, al menos en Cataluña, yo creo que los tenemos y creo que además en TV3 funcionan razonablemente bien y habrá opiniones para todo el mundo. En cuanto al tema del caso Pujol, pues yo no estoy muy de acuerdo, digamos, en que nosotros no lo hayamos tratado. Nosotros hemos dado las comisiones de investigación del caso Pujol en directo, cada día, digamos, que ha habido comparecencias. Empezando, digamos, por el presidente de la Generalitat, que estuvo allí en la comisión de investigación, digamos, hasta José Zaragoza, digamos, que fue el último en intervenir. Han pasado todos, y han pasado el expresidente, sus hijos, su mujer, y ha pasado todo el mundo. Y esta información la hemos dado en directo en nuestro canal 24 horas de noticias y ha sido, por tanto, de acceso a todas las personas que han tenido interés en seguirlo. Yo creo, digamos, que más transparencia que esto es difícil. Un momento, Fran. Yo lo he dicho en la intervención, yo creo que es fundamental el papel de los consejos de informativos para plantear los criterios profesionales, porque tal como está todavía diseñada la legislación, como os decía antes, las presiones que sufren los directivos por parte del poder político son diarias e intensas, y si no existe ese contrapoder es fácil que los directivos sean derrotados. Déjale repreguntar, quiere repreguntar. No me ha contestado, me ha dicho que hay muchos mecanismos, pero no me ha contestado, lo han denunciado los propios periodistas. Te ha ofrecido de que las comparecencias se dieron durante 8 horas. Sí, sí, eso ya lo he escuchado. Me refiero también en Televisión Española, que hay manipulación. No, pero si tienes datos sobre el tema que te he contado. Pero yo no, digamos, lo que no estoy de acuerdo contigo, digamos, es con la palabra manipulación. Yo estoy convencido que no, yo creo que hacemos la información de forma profesional. En algunas cosas podemos estar más acertados que no en nuestros informativos, pero también es cierto, digamos, que digamos, tanto los indicadores cuantitativos como cualitativos sobre nuestros informativos son muy altos, son los más altos que hay claramente en Cataluña. Entonces, yo creo que nosotros estamos haciendo una información, digamos, que es ajustada, digamos, a la realidad, que es plural, que es contrastada, etc. Esto, evidentemente, no te exime de que se puedan hacer críticas, naturalmente que se pueden hacer críticas, las hay, las ha habido y las habrá, digamos, ¿no? Pero yo, en este sentido, digamos, donde no estoy de acuerdo es con el planteamiento, digamos, de manipulación. Nosotros no estamos haciendo manipulación con la información. Hay una pregunta detrás. Vale. Sí. Hola. Sí. Buenos días. Bueno, voy a hacer también una doble pregunta, pero bueno, quería empezar por agradecerle a Fran Llorente la intervención, me ha parecido magnífica, y agradecerle por los muchos años que nos ha dado de buena información en Televisión Española. Yo, como espectador que fui de aquellos años, pues se lo quería agradecer personalmente ahora que puedo. TV3 lo he visto menos, también hemos tenido problemas aquí en la Comunidad Valenciana para verlo, pero bueno, también hemos seguido el canal autonómico catalán. La pregunta tiene que ver con la reforma que ha planteado Fran. Yo creo que hay un aspecto de lo que se intentó reformar desde la etapa del presidente Zapatero que creo que es la parte que no se consiguió, ¿no? Que es la de crear el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un organismo que velara por un poco todo
en plano teórico, evidentemente, sobre todo lo que se ha defendido y se ha planteado aquí, al margen de todo lo que has expuesto sobre el tema de los profesionales. Entonces, la doble pregunta va por ahí. Por un lado, en el caso español, la, digamos, reconversión de ese Consejo Estatal a un organismo de tipo técnico, que no cumplía un poco las expectativas de lo que se supone que tiene que ser. Estamos, además, impelidos por Europa a que se ponga en marcha. Y me viene muy bien la doble pregunta, porque en el caso de Cataluña sí que existe el Consejo Audiovisual Catalán. Ha habido polémicas, ha habido compañeros investigadores que han señalado precisamente el riesgo de que en el CAC, que sí que funciona, también se reproduzcan problemas de politización, el nombramiento de los consejeros y demás, pese a que se ha hecho una reforma y se ha intentado solventar esa cuestión. Entonces, un poco aprovechando esto, ¿qué peligro o qué ventajas tendrían los consejos reguladores de control de los medios públicos? Y si, claro, son muy positivos, deberían ser muy positivos, pues podemos caer en una especie de duplicar los problemas de politización que se han señalado en las intervenciones. En el caso de España, por inexistencia, en el caso de Cataluña, por experiencia, ¿qué valoración hacéis sobre ese tema? Y muchas gracias. Fran, vamos al revés. Bien, no, evidentemente, como dices, es una carencia insólita en el panorama europeo, es una de las carencias que dejó pendiente el gobierno socialista, que lo había prometido y no cumplió. Y evidentemente, como sabes, ahora lo ha asumido las competencias, la Comisión de Mercados, y tiene que ver un poco, o sea, yo lo defiendo, o sea, deberíamos tenerlo, como el resto de Europa, y tiene que ver con lo que comentábamos antes de la falta de cultura democrática de nuestro país de rendición de cuentas. O sea, diseñamos unas leyes que sobre el papel establecen unos derechos, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no lo cumplo? O sea, si no pasa nada, estamos donde estamos, que es una de las grandes necesidades de regeneración democrática que tenemos ahora mismo. Es que cuando no se cumple, pase algo. Entonces, en esa rendición de cuentas, esos consejos audiovisuales, hay una clave que es la sanción. ¿Vale? Entonces, desde un gran sector del propio periodismo se ha hecho mucho daño porque se ha querido confundir el papel de estos consejos y el papel de una sanción con la censura. ¿Nos quieren censurar a los profesionales? No, no se quiere censurar. Se quiere que tengan responsabilidad. El que la hace, la paga. Esa también es la democracia. Entonces, la censura es que no te dejan decir algo. La sanción es que tú di lo que quieras, pero si cometes una ilegalidad o cometes cualquier delito contra el honor o que sea, tenga una consecuencia. Entonces, aquí, siempre que intenta poner, hay una campaña desde la propia profesión que desvirtúa el debate y nos ha colocado en una situación absolutamente insólita en Europa. Porque lo que hablábamos antes, también está muy definido qué es el servicio público, pero ¿cómo se está cumpliendo el servicio público? Como sabéis, la ley de televisión española tuvo el desarrollo de un mandato marco, como tienen las televisiones autonómicas, donde se concreta cuáles son esos servicios, ese servicio público que deben cumplir durante, en el caso de RTVS, 9 años. ¿Vale? Pero eso no se ha evaluado. Ha habido un contrato trianual, pero ¿quién evalúa eso? Ahora parece que por primera vez se va a hacer a través de un organismo más técnico, pero es evidente, la clave es la rendición de cuentas. Sí, la experiencia en Cataluña es distinta porque el CAC ya tiene bastantes años de funcionamiento. Entendido, digamos, con el funcionamiento actual, porque antes ya hubo un embrión hace como 20 años o así, ¿no? Pero ahora ya en su formato actual lleva varias legislaturas funcionando, ¿no? Y yo creo que es, digamos, es muy positivo que exista, porque realmente es un órgano regulador. Hay una disfunción, digamos, es que en realidad solo tiene competencias para actuar, digamos, en aquellas cadenas, digamos, que son estrictamente catalanas. Es decir, que no puede actuar sobre los contenidos, digamos, que se ven y que pueden emitir, pues, Telecinco, Antena 3, etcétera. Que no solamente es el control político, es el control, por ejemplo, de garantizar el horario de protección de menores, garantizar, pues, que determinados anuncios pues fomentan determinados prejuicios sobre el machismo, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene muchas funciones
y muy útiles, ¿no? Además, como decía, hacía referencia antes a la pregunta que me hacían, emite el informe trimestral sobre pluralidad, donde se establece, digamos, el tiempo de palabra de cada uno de los grupos políticos. Es decir, hace, digamos, una función importante y es un ente al que se puede recurrir desde los ciudadanos, digamos, a organizaciones políticas o sociales para reivindicar, digamos, o canalizar las quejas. Y luego hay una cosa que es muy importante y es que tiene el poder, digamos, de sancionar, ¿eh? Y por lo tanto de, digamos, ejercer esta presión, digamos, sancionadora sobre los operadores que emitimos en Cataluña. ¿Alguna última pregunta? ¿Sí? ¿Dos? Muy bien. Tiene delante. No, es que no le dan señal. ¿Se oye? Ahora. Quería seguir un poco con la línea del compañero que ha preguntado antes a Eugeni, pero quería preguntar ahora a Fran. Eugeni antes había dicho que la información debe ser plural y veraz para ser de calidad. Ha elogiado la televisión que dirige, pero no le hemos escuchado hacer autocrítica en ningún momento. Entonces, en muchas ocasiones se ha hablado de la dependencia de TV3 del gobierno de la Generalitat. Se ha dicho que está al servicio del poder político. Y sobre todo en el tema de la independencia de Cataluña, de la Diada. Mi pregunta era, ¿cree usted como periodista que TV3 manipula o que trata la información como al gobierno le interesa? Y a Eugeni, ¿ha recibido alguna vez presiones políticas? Muy bien, Fran. Pues mira, después de hacer un elogio del periodismo valiente, va a sonar que me escapo. Pero es que te confieso que no veo TV3. O sea, no veo TV3, porque vivo en Madrid y no la veo. O sea, tengo opiniones de amigos sobre TV3. Y tengo amigos críticos que creen que, sobre todo en el tema de la consulta, han seguido demasiado la línea marcada desde la Generalitat. Pero tengo otros amigos que defienden. En el tema de Cataluña, y vosotros que también tendréis amigos que viven en Cataluña, ha habido una politización brutal. O sea, realmente están viviendo una situación muy excepcional y eso condiciona los criterios y dificulta los juicios. Pero estoy hablando porque no me quiero escapar, pero es que tampoco puedo opinar sin juicio, o sea, no veo TV3. Y conozco gente que tiene opiniones críticas y gente que defiende, pero al margen de cómo se haya hecho el tratamiento de información, o sea que lo que es evidente es que respecto al resto del panorama de televisiones autonómicas, TV3 es un referente de calidad indiscutible. O sea, ya quisiera Televisión Española en muchos casos tener la capacidad de producción y programación que tiene TV3 en todo lo que ha dicho antes de referencia desde la ficción al humor. Pero, por cerrar, de verdad no me quiero escapar, pero además creo que mi obligación es ser justo. Gracias. Gracias, Fran. No, seguro que se puede ser, que puedo ser crítico, naturalmente. Yo creo que tenemos que tener un espíritu, digamos, autocrítico permanente. Y yo quiero decir una cosa, yo soy un profesional, digamos, yo no tengo ninguna afiliación política, lógicamente, como todos los que estamos aquí, cada uno tiene su opinión y su visión de las cosas y de la política, pero yo soy un profesional y intento gestionar la televisión con criterios profesionales, creo que es la única forma de hacerlo, creo que nos equivocaremos en muchas cosas, en muchas, pero creo globalmente que TV3 es una buena televisión, una televisión de calidad, y así está reconocido, digamos, porque al final, digamos, el que lo decide no es otro que el espectador, no es otro que el espectador, y esto, digamos, se ve, digamos, con las audiencias, ¿no? Por lo tanto, y además, digamos, ya he comentado antes un poco las fortalezas que tiene, también tiene debilidades, ¿no? Naturalmente que las tiene, las fortalezas que tiene, para mí la más importante es justamente los informativos, ¿no? Entonces, es cierto, digamos, que todo el debate nacional que existe en Cataluña ha estado presente de una forma muy, muy importante en los informativos de TV3 durante estos últimos años. Sí, es cierto, es cierto. Pero es que el reflejo de lo que pasa en Cataluña en estos últimos años es eso,
Eso es lo que se debate permanentemente en el Parlamento, eso es lo que moviliza a la gente y este debate está en la calle, digamos. Yo creo, digamos, que es mucho más alarmante la no información o la poca información que se ha producido desde otras televisiones en España en relación a este tema, digamos, que lo que demás puede haber hecho TV3, lo digo sinceramente. Y en cuanto a si he recibido presiones políticas, bueno, digamos, presionarte directamente, nadie te presiona, lo que pasa es que todo el mundo te hace llegar su opinión sobre determinados temas, si consideran que una cosa la has tratado bien, mal, que sí, tal, etc. Bueno, esto forma parte de, digamos, de pero aquello, una llamada, digamos, amenazadora de algo, no la he tenido nunca, nunca. Lo que pasa es que, lógicamente, los distintos, digamos, actores, digamos, de la política y de la sociedad en general y de... pues te hacen llegar sus opiniones. Algunas veces pocas para felicitarte y otras para decirte, oye, esto no me ha gustado, a ver si tal, etcétera, etcétera. Intentas atenderlos, intentas observar, analizar y si hay que modificar, modificas y si no, pues tiras para adelante. ¿Teníamos una palabra también ahí? Sí, jo volia preguntar a Eugeni Sallent una mica en la línia del que ha anat explicant durant la ponència, no, amb alguns aspectes que ha mencionat, com proximitat, servei públic, reptes de futur o aquesta necessitat d'eficiència. Una mica, quina és la línia que vol seguir TV3 en quant a les televisions de proximitat? No, perquè sovint a Catalunya hem parlat de televisió pública en singular i hi ha, doncs, aquesta altra realitat que moltes vegades ha sigut paral·lela, de 11 televisions públiques de proximitat al llarg del territori, més algunes que no són públiques però que exerceixen una funció pública. No? I volia saber, doncs, això, el paper de TV3 i la línia que vol seguir a l'hora de configurar un model de televisió pública a Catalunya en relació a aquestes televisions de proximitat. Et refereixes a les televisions locals, diguem? Exacte, ah, sí, les que coneixem com a locals. Va. Que... jo crec que... No vull fer una crítica, diguem-ne, als meus antecessors, que no soni això, però jo crec que TV3 ha viscut durant molts anys una mica d'esquenes a la realitat, diguem-ne, de la televisió local, diguem-ne, local, diguem-ne, més petita. Moltes vegades amb un punt, fins i tot, diguem-ne, d'amateur, de basada molt, diguem-ne, amb gent que està interessada en el tema, però que no d'una manera poc professional o professionalitzada. ¿Vale? Però és cert, segurament, diguem-ne, per les circumstàncies també de la pròpia crisi, que des de ja fa un temps s'hi està col·laborant d'una forma bastant, bastant estreta. I nosaltres estem compartint avui temes de producció i de compartir recursos d'una manera important. I n'estic content i crec que és una feina que hem de fer i que també és obligació dels gestors que gestionem pressupostos públics i béns públics, diguem-ne, potenciar-ho. Et puc posar l'exemple de la producció de, per exemple, de partits de futbol, d'equips de segona B i de segona A, doncs que les pròpies televisions locals d'aquests equips, doncs, produeixen el senyal, les retransmissions de les jornades castelleres i moltes peces, diguem-ne, informatius que es produeixen en el territori, doncs, que les fem conjuntament, en aquest cas amb la xarxa de televisions locals, amb la XAL, on hem anat clarament, diguem-ne, treballant més conjuntament. No? Sembla que té una... També volia saber si aquesta col·laboració més estreta, també a través de l'acord que es va signar amb la xarxa per intercanviar més contingut, doncs era fruit d'aquesta crisi econòmica i de la necessitat de ser més eficients a l'hora de produir o també d'una visió estratègica de voler integrar el territori en el servei públic audiovisual català i d'anar més, doncs, tots conjuntament. No, també. Jo crec que... el que deia abans, no? la crisi, diguem-ne, econòmica ens ha portat a una sèrie de coses, però algunes ha sigut per millorar, no? I aquesta és una que és clara, no? Per tant, la voluntat és seguir en la línia de col·laboració, però també, diguem-ne, en la complicitat per estar més presents en el territori, està clar. Una última pregunta. Dos, si no li importa.
Bueno, en primer lugar, les veo muy cómodos, cosa que no sé si me termina de convencer o de desagradar ahí. Así que me gustaría sacar en primer lugar a Fran Llorente a la piscina, preguntándole qué le diría a Julio Somoano si se lo encontrase delante en este mismo instante. Durante la época en la que usted estuvo como director de informativos de Televisión Española, difícilmente la cadena pudo ser más galardonada. Y a día de hoy, y esto va intrínsecamente relacionado con mi segunda pregunta, me gustaría que me respondiesen a por qué no se han fomentado antes en España, a nivel de organismos televisivos autonómicos y también nacionales, obviamente, mecanismos de control para criterios de objetividad formal, para criterios de mantener un periodismo sano. Es decir, en las redacciones, yo vengo de Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha TV difícilmente se ha podido convertir en un cortijo de caza, literalmente dicho, periodística y mediáticamente, mayor del que es ahora. Pero hablo de Castilla-La Mancha, como puedo hablar de Canal Now, como puedo hablar de TV3, como puedo hablar de Televisión Española y de cualquier televisión pública de este país. ¿Por qué se fomentan en las televisiones públicas internamente las luchas por el poder entre las televisiones cuando debería fomentarse la lucha contra el poder? ¿Por qué a 2015 seguimos cuestionándonos estas cosas teniendo este modelo implantado desde 1978? Bueno, por alusiones, por mi forma de ser, que tiendo a ser educado por naturaleza, yo a Julio le diría hola, ¿cómo va todo? Y se lo he dicho muchas veces, de verdad, y en nuestras conversaciones privadas, o sea, yo cuando decidí quedarme en Televisión Española, a pesar de que tenía posibilidades, ofertas de irme a otras televisiones, y a Julio le dije, Julio, yo no puedo estar en informativos, ¿lo entiendes? Y por eso pedí irme a televisión, al área de innovación y de investigación, y lo que le dije en varias conversaciones privadas, creo que lo puedo decir ahora, o sea, Julio, si el problema no eres tú, yo es que no estoy de acuerdo en absoluto con este cambio de modelo. Y respecto a otro... No. Sí, en el caso, digamos, de TV3, ya hemos hablado de los mecanismos de control, digamos, existe el CAC, que tendrá sus defectos seguro, pero tiene sus virtudes, yo creo que es mejor eso que nada, ¿eh? Y hay, digamos, una observación que has hecho en la que no puedo estar de acuerdo en lo que se refiere a TV3, digamos, puesto que no es ningún cortijo, digamos, ¿eh? Allí estamos un montón de profesionales trabajando cada día intentando hacer una televisión de calidad y al servicio de los ciudadanos. Bueno, pero para cerrar también te diré, ya que has hecho tú la pregunta, que lo que no hay es voluntad política para intervenir en este tema que tú planteabas. Ese es el problema de fondo. No ha habido una voluntad política de transparencia y eso es el cierre que hacen los organismos reguladores. Hacen el análisis, hacen el rendimiento de cuentas, lo ponen dentro de la sociedad y, si se puede, lo dinamizan. No hemos tenido esta voluntad política, vamos a ponernos en esta última etapa, desde el 2006 al 2015. Aquellas televisiones que lo quisieron hacer, fundamentalmente, aquellas áreas, digamos, que lo quisieron hacer, comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía, lo han puesto. Y ha sido también un objeto muchas veces de batalla en Andalucía y también en Cataluña. Porque evidentemente la tensión política se canaliza ahí y abrir determinados dossiers, abrir determinado tipo de competencias, cederlas, eso es un tema de voluntad política. Y recuerda al principio, es una política estratégica la que hace el servicio público. Calidad, pluralismo, independencia, creatividad, industria y todo esto que va después, y rendimiento de cuentas. Y si tú repasas, y vienes de donde vienes, verás que esto no está en la agenda política. Y eso es lo que reclamaba el compañero Flan hace un momento, por haberlo vivido muy de cerca y con mucha atención. Y bueno, os agradecemos mucho vuestra presencia y vuestras preguntas, y cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias.